Hola, te voy a hablar de lo que es una CV o ictus. Me llamo María del Mar Escandey y este es un nuevo vídeo para Physio Online. ¿Qué es una CV o ictus? Bueno, lo primero de todo es que ACV son las siglas de accidente cerebrovascular, que también le podemos llamar ictus. ¿Y esto qué va a ser? Pues vamos a ver qué sucede cuando... Existe una interrupción en el flujo sanguíneo de las arterias que van hacia el cerebro. ¿vale? Entonces, eh, puede ser por una obstrucción de una de las arterias o bien porque tengamos una rotura de, estas, de estos vasos. Entonces, lo que nos va a suceder es que de aquí vamos a desencadenar dos tipos de ictus. El ictus hemorrágico, que sería cuando el vaso eh, Queda roto y entonces tenemos una hemorragia que además pues, va a ocupar mucho espacio en todo el cerebro y eso a la vez nos va a provocar una isquemia, un infarto cerebral. ¿vale? Así como en el corazón tenemos eh, el infarto de miocardio, que sucede por lo mismo, pues por una rotura de vasos o por un trombo que obstruye, que al final hace que el riego sanguíneo no sea el adecuado. Y se acaba obstruyendo, y entonces tenemos isquemia, que eso es pues, falta de riego y que no llegará oxígeno, y entonces el tejido muere. Eso es un infarto. Entonces, tenemos un infarto cerebral en este caso, y como decía, pues puede ser hemorrágico si se rompe el vaso y tenemos esta hemorragia, o de tipo obstructivo, que sería cuando. Eh, tenemos un trombo que nos está obstruyendo el riego, el riego sanguíneo y entonces tenemos ese ictus isquémico, produciendo directamente esa isquemia pues porque el riego no llega, no por la hemorragia, sino por la obstrucción. ¿Qué síntomas podríamos tener en un ictus cuando estamos sufriendo ese infarto cerebral? Bueno, pues podemos tener síntomas. Como el adormecimiento de un lado del cuerpo o de la cara, dificultad para hablar, eh, pérdida de visión. Y cuando tengamos estos síntomas, deberíamos acudir eh, corriendo al hospital para que nos valoren y nos hagan una intervención y consigan eh, intentar parar este infarto cerebral. A nivel de tratamiento, una vez que ya ha sucedido el infarto cerebral, pues se van a poder tomar una serie de medicamentos, pero eh, al final las secuelas se van a tratar sobre todo con fisioterapia, ya que eh, tras el infarto cerebral lo que suele pasar es que tengamos una hemiplegia, que eso es una pérdida de las funciones motoras y de sensibilidad de un lado del cuerpo. También puede suceder eh, otros tipos de trastornos neurológicos pero el más frecuente sería una hemiplegia y esto pues lo vamos a tener que recuperar con fisioterapia que va a consistir en estimular el lado que se, que ha, se ha visto afectado por este infarto cerebral y ir recuperando poco a poco funciones que dependiendo de cómo haya sido el infarto pues podremos recuperar mucho o si es, ha sido muy grave pues menos eso pues va a depender de cada paciente y de luego el tratamiento que reciba. Ahora vamos a ver una imagen que simplemente es para eh, aclarar el concepto que hemos dicho de isquémico y hemorrágico, ¿vale? Aquí vemos cómo hay un trombo en una, un vaso eh, cerebral, una arteria cerebral, que hará que no pueda seguir el flujo sanguíneo y entonces pues faltará esa sangre y el oxígeno y tendremos ese infarto pues por un trombo y aquí tenemos el hemorrágico pues un vaso se rompe y tendremos esa hemorragia que al final también eh, estará generando presión en las estructuras y tendremos igualmente un infarto cerebral. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.